soy yo. ¿Qué ocurre? ¿Has encontrado un buen escondite? Sí, gracias al equipo de camuflaje. Parece ser que han acabado de preparar a Metal Gear. ¿Cómo puedes saberlo? Les oí hablar. ¿Dónde estás ahora? Delante mismo de Metal Gear. Pero es extraño. ¿El qué? No hay nadie aquí. Ni guardas, nadie patrulla. Demasiado tranquilo. Quizá porque están ya listos. Dicen que ya han introducido los códigos PAL. ¿Qué debería hacer? Solo podemos utilizar el sistema de anulación del que habló el presidente Baker. Pero solo tengo una de las tres llaves. Y además, como dijo Ocelot, ¿hay algún truco para utilizarlas? Déjamelo a mí. ¿Has pensado en algún plan? Bueno, estoy en la sala de ordenadores. Intento acceder a los ficheros privados de Baker. ¿Los ficheros? ¿No necesitas una contraseña? Por supuesto, pero hay formas. ¿Eres un pirata? Sí, soy todo un pirata informático. ¿Crees que serás capaz de entrar? No lo sé todavía, pero lo intentaré. Confío mucho en ti. Snake, soy yo otra vez. ¿Cómo va eso? Tirando. Acabo de pasar al tercer nivel de seguridad. Era un tipo muy cuidadoso. ¿Crees que lograrás entrar pronto? No hay ningún sistema impenetrable para mí. Bien, sigue probando. ¿Pasaste la seguridad? ¡Bingo! ¡Fantástico! ¿Y qué tienes? He accedido al fichero confidencial Metal Gear. ¿Y qué hay del sistema de anulación PAL que mencionó Baker? Aún no lo he encontrado. Eso es lo que tengo que saber. Pero Snake, he encontrado algo más. ¿Qué? El secreto que oculta la nueva arma nuclear. Como pensaba, la cabeza nuclear está diseñada para ser lanzada desde el Railgun, como un proyectil. No usa combustible, por lo que no se considera un misil. Y así puede sortear todo tipo de tratados internacionales. ¡Qué cabrones! Sí, pero eficaces. Y eso ni siquiera es lo más terrible sobre esta nueva arma. Dime todo lo que sabes. Es un arma invisible. ¿Quieres decir que no sale en el radar? Sí. La verdad es que llevan buscando un misil invisible desde finales de los 70. ¿Y por qué no han podido desarrollar uno hasta ahora? Debido a que el sistema de propulsión de misiles lo podrían detectar los satélites enemigos. Claro. Es bastante lógico. Pero a diferencia de un misil, el Railgun no quema combustible y no puede ser detectado por ningún sistema de detección actual. Una cabeza nuclear invisible. Que es imposible de interceptar. Y además tiene una cabeza penetrante de superficie, diseñada para penetrar en bases subterráneas blindadas. Aprendimos la lección en la Guerra del Golfo. Esa cosa podría significar el fin del mundo. Es el arma definitiva. Y desde el punto de vista político, evita el problema de la reducción nuclear y de las inspecciones. Coronel, ¿es cierto eso? ¿Me está escuchando? Sí, escucho. Si esto sale a la luz, podría retrasar la firma del tratado Star 3 y provocar un grave incidente internacional. Sí, sería algo terrible. Los Estados Unidos serían denunciados por la ONU. Incluso podría provocar la caída del presidente. ¿Estaba al corriente, coronel? Lo siento. Usted ha cambiado, coronel. No quiero buscar excusas. Snake, escúchame. Esta nueva arma nuclear, de hecho, nunca ha sido probada. Solo simulada. O sea, ¿que usan un modelo informático? Sí. Por eso estaban llevando a cabo este ejercicio. Necesitaban obtener datos experimentales que soportasen la simulación. ¿Cuáles fueron los resultados del ejercicio? Parece ser que fue mejor de lo que esperaban. Pero no puedo encontrar los datos en esta red. Sería lógico pensar que datos tan importantes se registren minuciosamente. Lo fueron. El presidente me dio un disco óptico con los datos de la prueba. ¿Qué? ¿Y lo tiene todavía? No. Ocelot logró quitármelo. Mierda. Los terroristas han sustituido la cabeza nuclear falsa por una auténtica. Una vez introduzcan los códigos detonadores, estarán listos para lanzar. ¿Crees que pueden hacerlo?
Bueno, la cabeza nuclear falsa fue diseñada para ser idéntica a la real. O sea que sí. ¿Has descubierto ya cómo anular los códigos? Aún no. Debe estar en otro fichero. Ahora mismo estoy repasando todos los ficheros personales de Baker. Todos confiamos en ti.